Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En Cupra tenemos el León familiar, Sport Tourer o el Ateca. Si los juntáramos, podríamos decir que nace el Cupra Formentor. Si buscamos un coche familiar, podríamos pensar en el Sport Tourer. Un coche de 4,6 metros de largo, con motores de todo tipo y bastante deportivos en el caso de Cupra, una excelente relación calidad-precio y un enorme maletero de más de 600 litros de capacidad. Si buscamos un SUV, podríamos pensar en el Ateca, un coche de 4,4 metros de largo, con motores gasolina y tracción delantera o a las cuatro ruedas, y en el caso de SEAT también con motores diésel. Pero si para vosotros el León es bajito y el Ateca alto, y sobre todo, si pese a ser padres de familia no queréis renunciar al feeling de conducción, el Cupra Formentor puede ser muy buena opción. Un CUP de líneas sugerentes y excelente puesto de conducción con más de 300 caballos, con tracción a las cuatro ruedas y cambio automático o versiones híbridas de 204 o 245 caballos. ¡Ah! Que quieres el coche, pero te sobran los caballos y los demás avances tecnológicos. Bien, Cupra es una marca exclusiva y deportiva, pero no elitista. Acaba de lanzar el Cupra Formentor TSI con motor de 150 caballos con un precio de 31.670 euros. Y pronto, muy pronto, va a llegar el TDI de idéntica potencia. Creo que estás de enhorabuena. Y no solo si eres padre de familia. Este coche puede adelantar por la derecha a muchos compactos de renombre. No solo por su aspecto y prestaciones suficientes, sino por su puesto de conducción. Ya lo dijimos en la presentación del modelo más potente, y este coche es en ese aspecto el mismo. Podemos ir sentados muy bajitos, con mucho morro por delante, rodeados de una atmósfera con feeling deportivo, materiales de calidad, una buena ergonomía. Este coche es todo un acierto. Y además tiene esa posibilidad de salir fuera del asfalto con sus 17 centímetros de altura libre al suelo. No es para hacer alardes, pero sí para hacer excursiones con más tranquilidad por caminos sencillos que con un León familiar. Como decíamos, esta es la versión de 150 caballos. Tiene un motor de 4 cilindros con turbo y caja de cambios manual o automática DSG de 7 marchas en opción por 2.200 euros y siempre con tracción delantera. Podemos decir que tenemos prestaciones suficientes. ¿Que podríamos echar de menos potencia? Siempre. Da igual el coche que tengamos, que vamos a echar de menos potencia. Y sobre todo en este coche porque el chasis está muy bien puesto a punto. Entonces, tenemos más chasis que motor. Pero las prestaciones son suficientes, podemos rodar con él a un ritmo alegre. Y fijaos, tal vez los ruidos a alta velocidad, la aerodinámica a alta velocidad, sea un poco el punto a mejorar. Porque puede ser un poquito ruidoso rodando en autopista. En concreto, el motor nos gusta mucho por su elasticidad y por cómo sube de vueltas hasta superar las 6.000 revoluciones por minuto. También nos gusta mucho la dirección. Tiene un tacto fabuloso, guía muy bien al coche y tenemos mucha información de las ruedas. Ese feeling deportivo lo seguimos teniendo aquí y nos encanta. Y bueno,
homologa un 0 a 100 en 8,9 segundos. No tiene ningún tipo de hibridación y se queda con la etiqueta C de la DGT y un consumo medio de 6,5 litros a los 100. En cuanto al comportamiento, tendremos un coche estable, muy fácil de llevar, muy fácil de dirigir, no es un coche que ponga en apuros, pero tiene los genes Cupra. Esto quiere decir que, sin dejar de ser confortable, tiene ese punto deportivo que gustará a los que buscan una conducción un poco excitante. Con un equipamiento general bastante generoso. Las plazas traseras son buenas incluso para adultos altos. Y redondea la jugada con un maletero de 450 litros, mayor que el de sus hermanos. Hasta aquí esta primera prueba del nuevo Cupra Formentor TSI de 150 caballos. Poco nos equivocamos si os decimos que va a ser un inminente superventas. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más este coche. Muchas gracias por tu atención. ¡Un saludo!